Hola, buen día para todos nuestros televidentes. Le damos la bienvenida al programa Aprendamos en Casa y el día de hoy me encuentro en la kermés. Bueno, acompañada de Diego Parra, quien nos va a enseñar una receta para todas las amas de casa y bueno, para todo el mundo que quiera hacer esta rica receta. Bienvenido a las cámaras de Aprecus, Diego, y contémosle a nuestros televidentes qué vamos a hacer el día de hoy. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar una hamburguesa sencilla, pero vamos a hablar sobre técnicas al preparar la carne y cosas que son importantes saber y pues espero les guste. Claro que sí, bueno, ¿qué ingredientes se necesitan para esta receta de la hamburguesa? Bueno, para la carne necesitamos carne de res. Es importante que la carne, cuando la vayamos a comprar, pidamos 80% carne magra y 20% de grasa. ¿Por qué? Porque cuando la estemos asando, necesitamos que ella tenga la grasa para que se cocine bien y no nos quede muy seca. Vamos a utilizar cebolla finamente picada, tenemos también perejil finamente picado, vamos a usar un huevo y vamos a usar pasta de ajo y sal al gusto. Ya los demás ingredientes, ya tenemos la lechuga, que en este caso nosotros trabajamos aquí con lechuga orgánica, entonces no tiene nada de químicos y ella debe ser lavada en vinagre, pues para poder sacar todo los químicos que tienen en el cultivo, ¿sí? Pues en este caso no tiene químicos, pero si compran en casa una que tiene químicos, se lava en vinagre. Vamos a usar queso, cebolla, tomate y las salsas. Listo, bueno, ya sabiendo entonces cuáles son los ingredientes, acá Diego nos dio algunos tips para tener en cuenta, las recomendaciones también. ¿Cuál es el primer paso entonces? Listo, entonces primero vamos a tomar la carne, como ya les dije, que tenga su contenido graso. La vamos a poner en un bowl. Las manos tienen que estar limpias porque vamos a trabajar directamente sobre la carne. Vamos a usar una pasta de ajo. Esta la pueden comprar en cualquier fruver o la pueden elaborar ustedes mismos. Al gusto. ¿Cuántas cucharadas? Digamos, aquí estamos trabajando con una libra. Aproximadamente yo creo que una cucharadita sopera, de las pequeñitas. Listo. Bueno, ¿esta carne para cuántas hamburguesas nos alcanza? ¿Para una? No, vamos a utilizar una libra. Ya nosotros decidimos si queremos trabajar el gramaje que queramos trabajar en la hamburguesa. Más o menos lo recomendable es trabajar entre 120 y 150 gramos cada hamburguesa para que se cocine bien por dentro y pues no nos vaya a quedar cruda en el momento que nos la vayamos a comer, ¿sí? Luego tomamos la cebolla que ya tenemos cortada, se la agregamos a la carne, aproximadamente puede ser una cebolla pequeña o media grande. También tomamos el perejil y se lo colocamos a la carne. Bueno, ¿qué le da ese toque del perejil a la carne? Porque yo la verdad nunca había visto que le echaran perejil. O de pronto las hamburguesas que me he comido, no. Bueno, el perejil es un producto que le da mucho sabor a la comida. Es recomendable utilizar el perejil liso. El perejil liso bota más aroma, más sabor que el perejil crespo. Entonces, cuando lo vayan a comprar, pues recomendable pedir en la tienda que sea liso. Luego utilizamos un huevo que nos va a servir como el que va a compactar la carne y todos los productos que tenemos cuando la vayamos a preparar, para cuando llevemos la hamburguesa a la parrilla o a la plancha, no se nos desbarate. Luego de esto, de que ya tenemos todos los ingredientes, entonces mezclamos bien. Es importante mezclar rápido y no demorarnos mucho con la carne. ¿Por qué? Porque la carne, como tiene un contenido graso, si nos demoramos amasándola mucho, la grasa se va a empezar a derretir. Entonces vamos a perder esa grasa que queremos que se pierda en el momento que llega a la plancha o a la parrilla. Listo. Esos tips son muy importantes. Entonces, acelerar un poco el paso al mezclar la carne con el resto de los ingredientes, que es la cebolla, el perejil, perejil liso. Claro, esa receta, pues es una receta que yo manejo, pero podemos encontrar muchas recetas. Hay quienes no les gusta la cebolla, pues no utilizan cebolla. Hay quienes utilizan miga de pan para que ella compacte más. Entonces ya es el gusto de la persona. O hay personas que no le echan absolutamente nada, ni de huevo, ni nada, sino la utilizan con el colágeno de la carne que ella misma se una. Listo. Entonces aquí ya realizamos la mezcla. Ya tenemos la carne totalmente mezclada. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar un momento a que la carne
se revuelvan bien los ingredientes y todo, y poder preparar las carnes. Para esto tenemos que tener una base donde tenemos un tamaño, digamos, este que manejamos aquí es el estándar, que más o menos las carnes que nosotros manejamos son de 125 a 150 gramos. Entonces, ya a continuación, entonces las preparamos y les damos forma. Listo, bueno, entonces vamos acá ya a, ¿cómo se le diría? Bueno, a echarle entre el molde para darle la forma a la hamburguesa y ya seguimos. Recuerden siempre mezclar rápido, acelerado el paso, la carne con todos los ingredientes para que no se sature, para que no se vaya esa grasa. Bueno, ya tenemos acá el molde y vamos a echar la masita para darle forma a la hamburguesa. Sí, entonces, bueno, aquí ya la tenemos en la base donde le vamos a dar forma. Suavemente con los dedos le vamos dando presión por todo lado para que nos quede pareja. Es importante que quede pareja porque si no se va a cocinar más de un lado que el otro, entonces la carne no nos va a quedar bien cocida por todos lados. Otra cosa también importante es que hay muchas personas que a veces utilizan 70% carne de res, 30% carne de cerdo. La carne de cerdo tiene un contenido graso más alto, entonces no utilizan la composición 80-20 de solo carne, como les dije anteriormente, sino utilizan 70% carne magra y 30% carne de cerdo, que le va a aportar la grasa que se necesita. ¿Listo? Entonces aquí le damos el armado y ya cuando la tenemos bien armada, entonces la desmoldamos. ¿Sí? Entonces aquí vemos que tenemos una carne perfecta por todo lado y ya está lista para que la llevemos a la plancha. Claro que sí, aquí ya queda en forma redonda, este molde le dio la formita y ya queda la carne de hamburguesa. Vamos a un corte de comerciales y bueno, ya volvemos para llevarla a la plancha. Acabamos de llegar acá al sitio donde vamos a poner a asar la carne de hamburguesa, que es la plancha. Bueno, Diego, ¿cómo vamos a empezar a asar la carne? Bueno, importante, aquí ya tenemos las carnes hechas. Estas carnes habíamos hecho previamente, ya están un poquito maduradas y todos los ingredientes que le pusimos, entonces ya están, el adobo ya está en toda la carne, entonces le va a dar un sabor especial. Entonces vamos a tomar un poco de mantequilla que tenemos aquí, que nosotros manejamos. Le vamos a poner la parte de abajo esto para que ya no se vaya a pegar a la plancha y la colocamos. Es importante para el fuego de la carne tener temperatura media alta. En las carnes de hamburguesa es muy importante no darle la vuelta cada ratico, sino una vez por un lado y se voltea y por el otro. Aproximadamente hablamos de 4 a 5 minutos por cada lado si la queremos bien cocida. O si de pronto la quieren un poquito más cruda, pueden ser de 3 a 3 minutos y medio. Entonces vamos a colocar las tres carnes que vamos a rizar en este momento y vamos a esperar a que ellas estén. ¿Cómo sabemos que las carnes ya están listas? Cuando ellas muchas veces sueltan unos líquidos en la parte de arriba, eso quiere decir que ella ya se ha cocido bien. Entonces eso es un indicio para saber que ya la tenemos que voltear. ¿Por qué no se debe voltear varias veces? Porque si la volteamos y la volteamos y la volteamos, entonces se pierden los jugos. Y una cosa fundamental en una hamburguesa es que sea jugosa. Si una hamburguesa seca no es muy agradable. Entonces eso es lo que debemos trabajar. Es importante tener la plancha muy limpia, porque si no nos van a quedar todo el sucio que nos quedó en la plancha, nos va a quedar en las carnes. Y si vamos a trabajar en la casa, entonces poner el fuego no tan alto, porque pues de todas maneras las pailas no son muy gruesas, entonces si el fuego es muy alto nos puede quemar la carne y no nos la va a cocinar por dentro.
¿Listo? Bueno, recordemos a todos nuestros televidentes cuánto puede durar la carne asando. Sí, entonces ahí la vamos a dejar 4 minutos más o menos, 4 o 5 minutos, y vamos a esperar que ella nos muestre que ya está lista para voltearla. Y cuando ya está lista para voltear, le damos la vuelta y le colocamos enseguida el queso para que él se vaya fundiendo con el calor de la plancha y de la carne, ¿sí? Listo, ya hemos volteado nuestras carnes. Entonces ahora vamos a colocar los quesos para que se empiecen a gratinar sobre la carne y pues le da un sabor mucho más rico. Listo. Aquí esperamos aproximadamente otros 4 minutos a que la carne se termine de cocer. Bueno, ya estamos esperando a que el queso dé su toque especial, que la carne se cocine, se mejor dicho, quede espectacularmente y deliciosa. Y obviamente que le da un toque que es asadita, no queda la grasa que fritar en aceite, eso le da un toque súper especial. Otra cosa importante que no les había dicho es que cuando realicen la carne, la base, el molde que cojan, que sea bastante grande, porque la carne se va a encoger. Entonces, si tienen una base que sea del mismo tamaño del pan y la preparan, entonces cuando vayan a sacar la carne va a salir muy pequeña y no se va a ver en el pan. Entonces es importante eso. Y el queso, aquí utilizamos un queso mozzarella. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de queso, pues el queso campesino no gratina, pero nosotros hemos hecho hamburguesas con queso paipa y el queso paipa le da un sabor muy rico. Existe queso con jalapeños, el mozzarella, el que ustedes deseen. Entonces acompaña muy bien a la hamburguesa. Los ingredientes, aquí estamos haciendo la básica, pero pueden hacer en su casa, pueden hacer un huevo frito, pueden ponerle guacamole, pueden ponerle chorizo, pueden ponerle pollo, lo que ustedes deseen, lo que más les guste, y va a saber muy bien con la hamburguesa. Claro que sí, eso nos da aquí, Diego nos recomienda esos tips, esas cosas, otros ingredientes que le podemos agregar a la hamburguesa. Vemos ahí también lo que decías anteriormente del jugo que suelta como la hamburguesa, que se está precociendo, pero ya está la mitad cocinada. Sí, ya ahí ha soltado un poco de grasa, por eso pierde también tamaño, pero ya vamos viendo que las carnes ya están casi al punto de sacarlas. Entonces ya lo que continúa es hacer el armado y listo, y comer. Listo, ya tenemos la carne, la acabamos de traer de la plancha. Entonces tomamos el pan que ustedes deseen. Nosotros aquí manejamos todas nuestras hamburguesas con pan árabe, pero podemos manejar pues el pan Bimbo, el que ustedes quieran, o también el pan brioche, que es un pan que se utiliza mucho en las hamburguesas. Entonces cortamos el pan. Y enseguida nosotros aquí le colocamos nuestra salsa casera, que es mayonesa pimentón, esa la elaboramos acá. Le colocamos la salsa al pan y enseguida colocamos la lechuga. Nosotros aquí utilizamos lechuga lisa, nos parece más agradable. Y la textura es un poquito más fuerte, pero pueden utilizar cualquier tipo de lechuga. Listo, luego de colocar la lechuga, entonces ya viene finalmente la carne, que ya hemos asado previamente, con su queso, y luego colocamos lo que son los demás vegetales, la cebolla. Lo que decías anteriormente, en caso tal que no les guste la cebolla, pues se le puede agregar otro vegetal. Exacto. Nosotros aquí trabajamos con la cebolla siempre sofrita, pero en la receta del día de hoy pues trabajamos con la cebolla cruda y el tomate también. Pero pueden trabajar lo que ustedes quieran, o sin verduras, también se puede con piña. Nosotros tenemos una hamburguesa hawaiana que también es muy rica, entonces la pueden manejar como ustedes quieran. Es importante que las salsas que manejen sean salsas de calidad, porque pues pueden tener una carne muy muy rica, ingredientes muy buenos, pero si las salsas que manejamos son de las que no son de calidad, van a restarle el sabor a la hamburguesa. Entonces eso sí es muy importante. Es recomendable que utilicemos salsas de buena calidad para darle un mejor sabor a la hamburguesa. Y ya finalmente le aplicamos la mostaza y cubrimos la hamburguesa.
y ya tenemos nuestra hamburguesa, deliciosa hamburguesa, fresquita y deliciosa, con ingredientes naturales, no compramos la carne no es precocida, sino es algo saludable. Es un plato que alimenta porque vienen verduras, viene la proteína y viene el pan. Entonces es importante los ingredientes que sean de calidad para que ustedes puedan comer algo muy agradable en sus casas. Claro, como dice Diego, es muy importante tener los productos saludables, y lo que dice de él también es una hamburguesa que no nos va a afectar, que porque no tiene grasa. Entonces se pueden reunir en familia, poder hacer un domingo para el almuerzo unas deliciosas hamburguesas con esta receta que nos dio y con los tips que nos dio Diego. Entonces yo creo que ya a comer la hamburguesa. Vamos a un corte comerciales y ya volvemos para que nos cuenten más sobre la carmes. Bueno, ya volviendo de comerciales, me va a deleitar esta deliciosa hamburguesa que nos preparó Diego, y él mientras tanto me va a contar, bueno, ¿dónde está ubicado la kermés? Listo. Nosotros nos encontramos en Villa María, carrera 33, número 1202. Abrimos todos los días de 5:30 a 11 de la noche. Nosotros llevamos en funcionamiento ya 2 años aquí, y nuestro concepto básicamente es darle un ambiente diferente al negocio. Es más o menos como una especie de plazoleta food truck, donde queremos que la gente venga a pasar un rato agradable, algo diferente a lo que pueden hacer aquí en Zipaquirá. Y nuestro plus es la comida. Nuestra comida es 100% natural. Nosotros todo lo hacemos al día, no utilizamos conservantes, trabajamos con personas locales, digamos. Nuestra lechuga la compramos a campesinos de la zona, y pues así estamos también contribuyendo al desarrollo económico de Zipaquirá. Entonces, pues aquí los esperamos y queremos hacer un cambio de conciencia de la manera como nos venimos alimentando. Porque la comida se llama comida rápida, pero realmente es comida casual. Porque nada de esto se hace rápido, todo nos lleva mucho tiempo, pero queremos que ustedes disfruten de una buena comida. Entonces, pues aquí los esperamos, les hacemos la invitación. Nosotros vendemos hamburguesas, tenemos perros calientes, tenemos salchipapas, tenemos alitas apanadas bañadas en salsa barbecue y tenemos costillas de cerdo. Entonces, pues aquí los esperamos a todos los que quieran venir. Claro que sí, Diego. Bueno, ¿cuál es el horario que manejan? Abrimos todos los días a las 5:30 y trabajamos hasta las 11 de la noche. Entonces, los esperamos en cualquier día, esté lloviendo, esté haciendo frío, aquí estamos nosotros para atenderlos. Claro que sí. Bueno, hay domicilios y contactarlos a ustedes, y bueno, regálame el número para todas las personas que están interesadas en pedir a domicilio. Nosotros manejamos el domicilio, el número es 319-684-5958, ahí con mucho gusto los atenderemos y pues les haremos llegar su producto en las mejores condiciones. Claro que sí. Bueno, acá se acoge un ambiente familiar, de casa, como decíamos, los productos prácticamente naturales, saludables, que nos pueden ayudar a nosotros para que no nos haga daño la comida. Entonces, muchísimas gracias, Diego, por estar acá frente a las cámaras de Aprecus en el programa de Aprendamos en Casa. No, gracias a ustedes por haber venido, por prestarme este espacio para que la gente conozca pues nuestro lugar, porque pues llevamos bastante tiempo y estamos en un barrio, entonces no todo el mundo nos conoce fácilmente, pero doy fe de que no se van a arrepentir si bien. Claro que sí. Bueno, por último recordemos las redes sociales y el número de contacto. Bueno, nos encuentran en Facebook como la Kermés Food Truck, y el número de contacto el 319-684-5958. Y atentos de las redes, porque si son seguidores vamos a estar haciendo concursos y vamos a estar regalando comida a las personas que son nuestros fieles clientes.
Claro que sí. Bueno, acá yo voy a seguir deleitándome de esta deliciosa hamburguesa. Ustedes continúen con más información aquí en Aprecus Canal 5.